RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. Estas imágenes son de la película El Olvido que Seremos, dirigida por el español Fernando Trueba y basada en la novela homónima del colombiano Héctor Abad Faciolince. Fue la gran ganadora de los premios Platino 2021 con 5 estatuillas, incluida Mejor Película y Mejor Actor. Los detalles en minutos. Un muerto y 3 heridos dejó el ataque a la 8ª División del Ejército en Tamerauca. Además, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la situación de seguridad en 2 municipios del departamento. En Soacha, Cundinamarca, capturaron al presunto asesino de un oficial de la policía muerto en abril de este año. Según las autoridades, una prenda de vestir fue clave para identificarlo. Informe revela que más de 5.000 mujeres murieron entre el 2015 y el 2019 en Colombia por cuenta de la violencia de género. El análisis fue adelantado por Medicina Legal y Naciones Unidas. En Cali inició la aplicación de terceras dosis para mayores de 70 años. Además, les contaremos cómo avanza la inmunización de primeras y segundas dosis en el resto del país. En Antioquia y Santander, las lluvias generaron derrumbes y daños en viviendas. Una persona murió y 3 más resultaron heridas. Seguimiento en RTVC Noticias. Fue capturado el hombre señalado de haber estafado a la deportista olímpica Ingrid Valencia. El hombre le había vendido una casa que ya tenía dueño. Y en deportes llegan los primeros jugadores convocados a la Selección Colombia para los partidos del 7, 10 y 14 de octubre. Comenzamos frente a Uruguay. La película El Olvido que Seremos y la serie El Robo del Siglo suman 7 galardones en los premios Platino que reconocen las producciones iberoamericanas. Si acaso... Buenas noches. En medio de una aparente riña familiar, un menor de edad perdió la vida y un adulto mayor resultó herido en hechos ocurridos en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer lo sucedido. El agresor fue capturado. Un menor de 5 años es agredido brutalmente con arma blanca y golpes por su propio padre. Por la gravedad de las lesiones, es trasladado inmediatamente a un centro asistencial por personal de la Policía Nacional, llegando sin signos vitales. Y Damaris, definitivamente hay preocupación en el país por la situación de seguridad. En las últimas horas se presentó un ataque contra el ejército en Arauca. La situación dejó un soldado muerto y 3 heridos. Así es, la Defensoría del Pueblo precisamente emitió una alerta en 2 municipios del departamento por el riesgo que enfrenta la población ante las acciones de grupos armados ilegales. En menos de 15 días se registra un nuevo atentado contra miembros de la 8ª División del Ejército, esta vez en el municipio de Tame, en Arauca, que deja como resultado 3 heridos y un soldado muerto. En la noche del 2 de octubre, la estructura del grupo armado organizado E10, autodenominado Martín Villa, en una acción terrorista habría activado un área preparada con explosivos de alto poder al paso de una patrulla coordinada con la Policía Nacional. El soldado que perdió la vida en medio del ataque es Ferney Darío Santana, oriundo del municipio de Chinquinquirá, en Boyacá, quien llevaba 15 años en la institución y era padre de 2 menores de edad. Frente a la difícil situación de orden público en esta zona del país, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte por el riesgo que enfrenta la población ante las acciones del ELN y las disidencias de las FARC. Este es un fenómeno que se ha dado de manera pues, en todo el departamento, sin embargo, por el copamiento, lo que le decía que la creciente expansión de un grupo pues, que aparentemente se había desmovilizado,
pues quedan los reductos y están en una fase de fortalecimiento. Entonces, aquí viene el tema, por ejemplo, del lo que conocen como las vacunas, entonces si están los dos grupos en la zona. Según el personero de Puerto Rondón, el tema reclutamiento y las extorsiones como fuente de financiamiento para esos grupos al margen de la ley es lo que preocupa a la comunidad. Y otro aspecto muy fuerte que pudimos evidenciar y que quedó dentro de la alerta temprana es el control social que hacen sobre lo que ellos denominan pues, los viciosos, los expendedores de drogas, violadores. Pues ayer nuevamente se vio interrumpido el orden público y donde dos personas, uno de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad colombiana, pues fueron asesinados. La población en mayor riesgo de afectación serían los niños, niñas, adolescentes, mujeres y líderes sociales. En abril de este año, en medio de las protestas que se presentaron en diferentes puntos del país, fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el capitán de la policía, Jesús Solano Beltrán. Luego de un trabajo de investigación, las autoridades capturaron a un hombre señalado de cometer este crimen. Los análisis por parte de Medicina Legal a una prenda de vestir develó la participación de este hombre en el homicidio del capitán Jesús Solano Beltrán. El cotejo de la sangre que tenía la prenda con las muestras tomadas de la víctima, según informe pericial de genética forense, confirma que esta sangre es de nuestro capitán Solano. Por 6 meses la SIJÍN recolectó los elementos, entre ellos el análisis de videos, fundamentales para esclarecer el caso. Lo cual permite que la Fiscalía General de la Nación tenga los suficientes argumentos para solicitar la orden de captura en contra de esta persona. Las autoridades continuarán con la investigación para establecer si hay más responsables detrás de este crimen. Y cada 5 años se revela un análisis sobre violencia contra la mujer y casos de abuso sexual. En el más reciente informe se conoció que por lo menos 5.000 mujeres murieron entre 2015 y 2019 en Colombia por cuenta de violencia de género. El departamento con mayor número de casos es el Valle del Cauca. El Instituto Nacional de Medicina Legal y la ONU publicaron un informe sobre la violencia contra las mujeres entre 2015 y 2019, donde dejan en evidencia que los principales agresores fueron la pareja, la expareja, conocidos y familiares. Es desconcertante ver cómo más del 50% de los casos ocurre donde supuestamente son seguras las mujeres, el hogar, su vivienda. Es desconcertante que la gran mayoría de violencia contra la mujer se presentan en días y en horas en los que estamos en familia. Según el informe, al revisar los datos por meses, en mayo es el de mayor incremento. Además, se reveló la cifra de delitos sexuales en Colombia para el mismo periodo. Los datos muestran un incremento del 19% y señala que las principales víctimas fueron menores de edad entre los 10 y los 14 años. Las cifras de violencia contra las mujeres a nivel global nos muestran que esta sigue siendo un problema generalizado y persistente que afecta a las mujeres de todas las edades en todos los países del mundo. Durante el aislamiento preventivo por la pandemia, las mujeres y los niños fueron los más afectados. Y es que precisamente esta información que acabamos de ver nos da pie para revisar en detalle las cifras, porque entre el 2015 y el 2019 se registraron 5.013 homicidios o asesinatos de mujeres, lo que significa que 2,7 de ellas fueron asesinadas por día. Las principales víctimas son mujeres entre los 20 y los 24 años. Las cifras son alarmantes precisamente, Lina, y es que el total de mujeres asesinadas con armas de fuego fue el 54%, en total 2.708 casos de feminicidios. El 47.12% corresponde a agresores que se desconocen o que aún no se han identificado. Pero ojo a esta cifra, porque el 28.68% es donde el agresor es el compañero sentimental o expareja. Realmente preocupante, y es que también hay que tener en cuenta que los 5 departamentos con mayor número de casos son Valle del Cauca con 873, Antioquia le sigue con 791, luego Bogotá con 540, Atlántico con 227 y Cundinamarca con 223, según la fuente de Medicina Legal. Y es que precisamente por este tema, la policía de Cali rescató a una menor de 15 años de edad que fue engañada por una red de trata de personas. Los delincuentes pretendían llevarla hasta Perú para explotarla sexualmente. El siguiente es un informe de María Elena Velasco, periodista de la Radio Nacional de Colombia.
Una menor de 15 años reportada por su familia en Cúcuta como desaparecida fue rescatada por la Policía Metropolitana de Cali al interior de un bus de servicio público que estaba a punto de salir de la ciudad con destino a Ipiales. Al respecto se refirió el coronel Edgar Vega, comandante operativo de la Seguridad Ciudadana de Cali. Mediante un engaño registrado en redes sociales donde le ofrecían trabajo y dinero a esta menor, pero muy posiblemente iba a ser tema de trata de personas en abuso de trabajo o explotación sexual. La menor fue dejada a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia para el inicio de la ruta de restitución de derechos y estar de nuevo con su familia. Esta institución hace una llamada de atención a los padres para estar atentos de las actividades de sus hijos en redes sociales y evitar engaños que puedan atentar contra la salud física y psicológica de los menores. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Por fortuna, fue un caso exitoso donde esta niña pudo ser rescatada. Es cierto. Bueno, pero cambiemos de tema. Lina, ¿usted recuerda el caso de la deportista olímpica Ingrid Valencia? Sí, cómo no recordarlo. A ella precisamente la estafaron en la compra de una vivienda, así como le pasa a muchos colombianos y les arrebatan ese sueño de casa propia. Pues en RTVC hacemos seguimiento a esta noticia. Recordemos cómo la medallista olímpica de Brasil 2016 le contó a RTVC Noticias cómo le entregó a un presunto vendedor 150 millones de pesos para comprar una casa. Pues mire, la deportista afirmó que hizo el negocio hace más de un año. Desde que llegó de Tokio, la boxeadora colombiana Ingrid Valencia ha vivido un verdadero calvario. Hice un negocio con esta persona que era el remate de una casa, él era el secuestre. Me presentó como tal, hicimos el negocio y el señor pues no me respondió y resulta que el remate pues lo tiene o lo adjudicó otra persona y pues yo salí perdiendo la casa y salí perdiendo el dinero. El proceso de investigación avanza por parte de la Fiscalía General de la Nación y legalmente la pelea sigue. Y es que precisamente lo nuevo de este caso es que en Ibagué la policía capturó al presunto estafador. Según las autoridades, Darío Arias habría convencido a Ingrid para comprar la vivienda en remate. Alejandra Cuellar, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta más detalles de este caso. La deportista le entregó a Darío Arias Carvajal la suma de 150 millones de pesos por la compra de una casa en Ibagué que ya estaba a nombre de otro propietario. La boxeadora Ingrid Valencia puso en conocimiento a las autoridades junto con su abogado Germán Flores, quien nos da detalles de la captura y el proceso de investigación. El día 2 de octubre, en horas de la noche, el señor Tairo Arias Carvajal fue capturado en su residencia en el barrio Filadelfia de la ciudad de Ibagué. Entendemos que en este momento se está realizando la legalización de la captura, en la cual seguramente nuestra deportista Ingrid Valencia actuará en su calidad de víctima por el presunto delito de estafa. Asimismo, el abogado dijo que la legalización de esta captura del supuesto estafador es el procedimiento que permitirá determinar cuál es la calificación jurídica por el cual se está investigando a Darío Arias Carvajal. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y dos redes dedicadas a la falsificación y comercialización de dólares fue desarticulada. En una finca ubicada en La Vega, Cundinamarca, una estructura delincuencial, según la Fiscalía, puso en funcionamiento una industria ilegal en la que se falsificaban dólares de diferentes denominaciones. Allí los billetes eran embalados y posteriormente enviados a contactos en Ecuador que se encargaban de moverlos en el mercado formal de ese país. En otro hecho, en el ente investigador judicializó a dos personas capturadas en flagrancia mientras imprimían moneda extranjera falsa en un inmueble de Cali. Los billetes que obtenían estos hombres presuntamente eran comercializados en Bogotá y en municipios de Cundinamarca, Valle del Cauca y Putumayo. Y a las 7:13 llegó la hora de revisar las cifras de vacunación en el país. Así van hasta ahora, porque en el país han sido aplicadas 41.097.797 dosis. Además, ya completamos 17.207.121 personas con su esquema completo de vacunación y, por supuesto, la dosis día vuelve a recuperar el promedio con 392.590. A continuación, más sobre el panorama general en el país de vacunación. Cali inició la aplicación de las terceras dosis a los adultos mayores de los hogares de paso y geriátricos. Recordemos, fueron las primeras personas en vacunar en nuestra ciudad con la vacuna y el biológico de Sinovac. A estas personas se les colocará Sinovac o, en este caso, AstraZeneca, que es la que tenemos disponible.
Medellín recibió más de 10.000 biológicos de Pfizer para administrar la tercera vacuna en adultos mayores de 70 años y personas con comorbilidades. Tenemos 63 puntos activos brindando el servicio de vacunación, pero también tenemos las estrategias en territorio. Continuamos en bares, restaurantes, en la 70, en el Parque Lleras y en diferentes parques recorriendo el territorio. Adicionalmente, se realiza un llamado en la ciudad a que mujeres gestantes asistan a recibir el inyectable, pues tan solo el 55% de esta población han sido vacunadas. De ese 55%, solo un 30% ha completado sus esquemas, lo cual nos continúa preocupando, dado que este año hemos tenido mortalidad materna por COVID. Bogotá recibió 150.880 vacunas de Moderna distribuidas en los 25 lugares habilitados para la inmunización. Durante varias horas tuvieron que esperar las personas en los diferentes puntos de vacunación en Bogotá para recibir la segunda dosis de Moderna. Estas vacunas estaban priorizadas para mayores de 50 años y personas con comorbilidades. Llevo como 2 horas y media esperando, digamos, a que pueda ingresar ahí y tener la segunda dosis de Moderna. Estamos aquí esperando a ver si podemos vacunarnos la Moderna, dijeron que llegaba hoy. Tenemos de todas las otras dosis, pero hoy domingo vuelve a haber Moderna en la ciudad de Bogotá y reiniciamos la segunda dosis de aquellas personas que están pendientes. Santander también recibió 31.322 vacunas de Pfizer, Sinovac y Janssen para terceras dosis. Recuerden que las vacunas salvan vidas. Y cambiamos de tema, este lunes 4 de octubre comenzará el Ciberlunes, que irá hasta el 6 de octubre. Los compradores podrán acceder a ofertas de diversos productos, marcas y tiendas. En esta ocasión serán 72 horas para que los usuarios puedan disfrutar de ofertas en plataformas virtuales. Electrodomésticos, ropa, servicios, viajes y artículos para el hogar son los productos más ofertados. En la última jornada de este evento se registraron ventas por cerca de 450.000 millones de pesos. Una buena oportunidad para cazar buenas ofertas en la red. Por otro lado, durante su visita a la India, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez propuso que Colombia sea el puerto de entrada de ese país asiático en América Latina, teniendo en cuenta la relación comercial de 2,7 billones de dólares anuales. En medio del encuentro se trataron temas como la salud, los productos farmacéuticos, la biotecnología y el espacio exterior, así como el impulso al comercio y la inversión de ambos países. El viaje de la vicepresidenta también se centró en el desarrollo de vacunas por parte de Colombia. La alta funcionaria realizó además una ofrenda floral a Mahatma Gandhi en conmemoración de su natalicio. Iniciamos nuestro recorrido por las regiones hablando de la temporada invernal que continúa generando estragos en diferentes partes del país. En esta oportunidad, varias casas destruidas y vías cerradas son los resultados de las fuertes lluvias. En Antioquia y Santander sucedieron 2 emergencias que están siendo atendidas por las autoridades. Y en Santander, cerca de 15 horas duró bloqueada la vía entre Bucaramanga y el municipio de Málaga, luego que en la madrugada del domingo una luz de tierra cayera gracias a las constantes lluvias que se produjeron en los últimos días. Finalmente, una persona resultó herida porque una roca le habría caído encima. Cerca de mediodía retornó a un solo carril la movilidad en esta importante vía nacional. En Antioquia, el Dagran reportó al menos 8 movimientos en masa en la madrugada de este domingo. El más grave sucedió en la altura de la autopista Medellín-Bogotá en el municipio de San Luis, dejando como saldo 7 viviendas damnificadas, 3 de ellas totalmente destruidas. También hay 4 personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial en Puerto Triunfo. Hay una persona fallecida en medio de la emergencia. Y hoy se realizó un cuchuco comunitario a las afueras del estadio El Campín para protestar por el cierre del Palacio del Colesterol, uno de los sitios emblemáticos de comida para los hinchas del fútbol aquí en Bogotá. Así luce lo que otrora era el lugar predilecto para comer de los fanáticos del fútbol en Bogotá. Hoy, como forma de protesta por el cierre del Palacio del Colesterol, decenas de fanáticos se reunieron para almorzar cuchuco y ayudar a una de las tradicionales familias que allí trabajaba. Cuando los partidos eran siempre a las 3:30 de la tarde, ese era el plato predilecto, llegar primero a almorzar y ahí sí entrar con calma al estadio. La iniciativa nació por la red social Twitter y se replicará cada semana con uno de los vendedores. El distrito puede lavarse las manos. Tranquilos a las familias del Palacio del Colesterol, les damos su cubículo, su espacio, lo respetamos. Y apenas llegue el primer contrato, el arriendo,
7 millones, 8 millones, 15 millones. En el lugar, el distrito tiene previsto adelantar la construcción de una nueva infraestructura que obligará a la salida de los vendedores. Ante la problemática, la solución que plantea es la reubicación. Esperamos que ellos vean las ventajas de esta reubicación, especialmente porque en los parques tenemos más de 40 mil personas que van normalmente los fines de semana de manera constante. Duramos, no, estamos durando 59 años. 59 años. Sí, señor. Esto fue fundado en 1962. Entre espinazo de cerdo, gallina, morcilla, yuca y papa, los comensales elevaron las banderas de esta protesta que piden mantener la tradición del almuerzo rolo al lado del estadio. Bueno, no viendo todo eso da bastante hambre. Bueno, hablemos de la Selección Colombia. Comenzaron los deportes porque ya estamos en conteo regresivo para las eliminatorias a la Copa del Mundo. Y justamente uno que fue el primerito en llegar es Juan Fernando Quintero, que llegó el día de ayer, muy temprano por cierto, se unió al grupo pensando en ese partido del próximo jueves, 6 de la tarde, horario colombiano, frente a Uruguay. Además de Quintero, también hay varios jugadores que ya están presentes con el combinado colombiano. Pero por su parte, el hombre que actúa en el fútbol de China, estuvo entrenando con un equipo sub-18. Justamente ya están unidos Estefan Medina, también hay jugadores como Aldair Quintana y Gerson Candelo, quienes después del partido entre Nacional y Pereira llegaron a Barranquilla. Se unió al grupo Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Vargas, Gustavo Cuellar y William Tecillo. Se espera mañana lunes tener todo el plantel completo y ya encarar este juego frente a Uruguay. Colombia, como dato, hay que tener en cuenta que solamente le ha ganado Uruguay en Montevideo por eliminatorias. Una vez, ¿saben cuándo fue? Para las eliminatorias de Alemania en 1974. Gol del gigante Willington Ortiz. Desde esa época no le ganamos al combinado Uruguay, así que hay que romper con varias estadísticas para ese partido. Bueno, y claro, ¿cómo no se van a romper esas estadísticas teniendo en cuenta que tenemos a Dubán Zapata, que está on fire, y también a Alfredo Morelos, que convirtió en el fútbol de Escocia? Comenzamos a repasar lo que hizo el Búfalo con el Atalanta frente al Milan en un partido dificilísimo. Iban perdiendo 3-0, minuto 85 y aparecía Dubán Zapata con el penal, gol 99, ingresó en los últimos minutos. Y el otro que está goleador es Alfredo Morelos, acá con el Rangers de Escocia, el equipo de Steven Gerrard, que le iba a ganar 2-1 al Hibernian. Buena anotación la de el jugador colombiano para convertir, por supuesto, el gol del triunfo de su equipo. Y dejamos el fútbol internacional por un momento y hablamos de la Liga Colombiana, porque Millonarios logró una victoria, al igual que el América, por la mínima diferencia, por supuesto, y Atlético Nacional, aunque perdió, igual sigue líder en el campeonato. Aquí el resumen. Atlético Nacional empezó ganando el partido con esta anotación de Jefferson Duque al minuto 48. Después, en el minuto 60, la suerte le sonrió a Wilfrido de la Rosa, que sin querer queriendo, marcó el 1-1. Nuevamente de la Rosa, tres minutos más tarde, aprovechó este caramelito anticipado de Halloween que le dio Jason Perea para poner arriba al Pereira. Al 79 llegaría este cabezazo de Anovis Banguero para poner todo en tablas. Pero eso no sería todo, pues al minuto 90 más 4, Alejandro Piedradita sacaría este remate de afuera del área para meter a su equipo en los 8 clasificados. En el Pascual Guerrero, este derechazo de Larry Angulo fue como un tanque de oxígeno para Juan Carlos Osorio, que volvió a la victoria después de dos fechas consecutivas perdiendo. América es el octavo en la tabla de posiciones. Y Millonarios se consolidó en la segunda casilla tras ganar ante Águilas Doradas con este remate de Ricardo Márquez, quien aprovechó el buen centro de Román y anotó su primer gol en la liga. La fecha 13 arrancará el viernes 8 de octubre. Bueno, esto es increíble definitivamente. Tanto el PSG, el Bayern Múnich y el Real Madrid perdieron sus respectivos partidos. Además, el Barcelona también perdió el día de ayer. No se sabe qué está pasando con los grandes. Y es la primera derrota del PSG, teniendo en cuenta que comenzó como titular tanto Messi, Mbappé y también Neymar. Veamos las acciones, los goles de lo que pasó justamente en este partido. Comenzamos aquí, sí, con la victoria 2-0 del Stade de Reims, que iba a ganar por buena diferencia. Gaetán Laborda al minuto 45, después Flavia
Tadic para convertir al minuto 46 el 2-0. No lo podía creer Messi y compañía. El que también ganó fue el equipo de Rafael Santos Borré, el Eintracht Frankfurt. Comenzó perdiendo con esta anotación de Leon Goretzka frente al poderoso Bayern Múnich. Le quitaron un invicto de 35 partidos. Impresionante. Después, Martin Hinterer para convertir aquí el 1-1. Gran golpe de cabeza, nada que hacer para Manuel Neuer. Y después, con todo, se fue atacando el equipo visitante. Y qué gol de Filip Kostic, el serbio, para convertir el 2-1 y victoria histórica del Eintracht Frankfurt como visitante al Bayern Múnich. Y el Real Madrid sí está muy mal. Perdió frente al Sheriff en la semana en Champions y aquí también iba a caer. Primero aparecía Robert de Tomás, minuto 17. Después iba a aparecer el 2-0 gracias a Vidal para convertir aquí. Nada que hacer para Courtois. Y finalmente Karim Benzema le daba el 2-1. Nada que hacer. Y bueno, perdió increíblemente el Real Madrid. Nadie lo puede creer y nos tiene a todos pues realmente asombrados. Pero bueno, cambiemos, dejemos por un momento el fútbol y hablemos de otro deporte. ¿Ustedes han escuchado de la apnea en cuanto a deporte? ¿Estamos hablando? Bueno, yo sé que es un deporte de alto riesgo. Sí, bien. Punto para Mari. ¿Qué dices, Lina? No, y definitivamente este deporte se puso en el foco también en el país porque tenemos una gran deportista, ¿no? Como Sofía Gómez, por supuesto. Uh-huh. Bueno, es mantener la respiración bajo el agua e ir descendiendo al mismo tiempo. Sofía Gómez, por ejemplo, descendió prácticamente 84 metros y lo hizo en 2 minutos y 44 segundos. Es algo impresionante. Sí, tremendo. Entonces hay que saber mantener la respiración, por supuesto. Como yo siempre la mantengo, la respiración, cada vez que la veo a ustedes y, por supuesto, a todos ustedes para dar los deportes, como en este caso, porque no es Sofía Gómez, pero sí es un representante colombiano realmente fantástico, como es el caso de Cristian Castaño, que él está presente y nos va a representar en un mundial realmente importante. Recientemente, por cierto, rompió el récord nacional. Cristian Castaño será el único representante del país en el Mundial de Apnea en Turquía. La competencia tendrá 4 modalidades, peso constante sin aletas, monoaleta, inmersión libre y bialetas. Yo creo que estaré de pronto, si estoy bien, entre los 10 primeros de la competencia, si es que me va bien, en las disciplinas de peso constante y de inmersión libre, que son como, digamos, las más fuertes que tengo. La apnea es considerada un deporte de riesgo, pues quienes lo practican deben sumergirse muchos metros en el agua y tratar de aguantar la mayor cantidad de tiempo la respiración. Pero para Cristian, la clave no es el estado físico. Es un deporte que es, yo diría que es 80% mental y 20% físico. Esto no es para alguien que sea, o sea, obviamente si alguien es un súper atleta de estado físico, así el mejor, pues tiene una ventaja, pero esto es un deporte que es muchísimo, muchísimo más mental que físico. En Colombia ha crecido la cultura apneísta a nivel aficionado, pero eso sí, a nivel profesional son muy pocos aquellos que se atreven. Gente que estemos compitiendo y que estemos como a un nivel así alto, yo sí somos muy pocos, yo diría que somos, si somos 5, somos muchos. Cristian tendrá su primera prueba el 5 de octubre, pero en el evento preparatorio consiguió romper la marca nacional en la modalidad monoaleta. La competencia finalizará el 9 de octubre. Bueno, ya saben, esta semana de eliminatorias y aquí en RTVC les estaremos mostrando absolutamente todo. Una pausa, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Cuando vigilamos los recursos públicos se nota. Los colombianos contamos con una entidad que lucha contra la corrupción. Bajo los principios de transparencia, objetividad y participación ciudadana, la Auditoría General de la República y sus 10 gerencias seccionales ejerce la vigilancia de la gestión fiscal de las Contralorías del país para el buen uso de los recursos públicos. Auditoría General de la República, transformando el control fiscal. Estos 6 MCs van a pasar a batalla. En el próximo capítulo de Freestyle Total. Con muchas ganas de aprender y de romperla en esta clase de puesta en escena. Tanto que te gusta meditar, lee tus escritas con un tintico. Todos los que estamos aquí tenemos posibilidades de ganar, tenemos nuestras opciones. Freestyle Total. El primer reality que siga a los mejores MCs de la improvisación. Domingos, 8:30 p.m. por Señal Colombia.
Estás viendo RTVC Noticias. Y hoy se llevó a cabo en Madrid, España, la séptima edición de los Premios Platino. La gala fue para premiar a las mejores producciones audiovisuales de Iberoamérica, donde resaltó Colombia. La película de Fernando Trueba, El Olvido que Seremos, se convirtió en la gran ganadora de la velada, con 5 estatuillas a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Guión, Dirección de Arte y Mejor Interpretación Masculina por Javier Cámara. La serie colombiana El Robo del Siglo también fue premiada en Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, reconocimiento que se llevó el actor Andrés Parra, Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie para Cristian Tapán. Bueno, doña, acá hay que pisar ese negocio, ¿no? Y desde hoy, los sonidos de Agualulo Trío se pueden disfrutar con el lanzamiento de su primer álbum, Jugando, basado en una exploración y experimentación respetuosa de las músicas tradicionales del Pacífico colombiano, tanto del sur como del norte. Son un total de 10 temas disponibles en todas las plataformas de escucha. Los miembros de Agualulo Trío van jugando con estas músicas, con su conocimiento y experimentando con ellas para traer como resultado un disco que explora la diversidad, la riqueza, la profundidad y la diversión de las mismas sin dejar a un lado la reflexión o la fiesta. Con esta música los dejamos. ¡Feliz noche! RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, conectados con Álvaro García. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores.